Más de una oportunidad. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Es un ¿Qué placer. día hoy, eh? Claramente, que lindo, es un lindo día. Pejado, ¿eh? <laughs> ¿Será un día más, peronista? Eh, no sé. El, <laughs> día, el día más claro, ¿no? Por lo menos el horizonte un poquito más claro. Este, irónicamente estamos hablando de lo que está ocurriendo allí en el en el Congreso, eh, desafuero y cárcel. Bueno, me parece que si efectivamente robó lo que dicen que uh -huh. ha robado, digamos, uh -huh. es lo que le corresponde, ¿no? Uh -huh. Y si la justicia ahí por lo menos lo necesita de esa manera, este, le ha pedido al Congreso, eh, le, un poder le pide al otro, bueno, acciona porque necesito seguir investigando, eh, y ahí está, bueno, me parece que la Argentina que muchos queremos, este, la verdad, sobre la mesa, si robaste, vas a tener tu condena. En principio digo manejaba muchos fondos para temas de infraestructura y uh -huh. la infraestructura en Argentina, digamos, claramente no es de lo mejor, ¿no? Uh -huh. o sea, y el tema acá es por el gas licuado, ¿te acordás? todo el famoso tema del gas, etcétera. ¿no? Sí, digamos. Todos uh -huh. consecuencias de una cantidad extrema de regulación. Uh -huh. Y que cuando vos metés regulaciones, se generan kiosquitos. Uh -huh. Es decir, digamos Vos sabés que una de las discusiones interesantes es entender que la corrupción es inherente a la existencia del sector público. Porque si vos te fijas en el sector privado, el sector privado solamente genera ingresos sirviendo al prójimo, con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés corrupción dentro de tu empresa, la consecuencia es que vas a ganar menos plata. Entonces. claro autodepura vos mismo. Claro, sería, claro. porque si vos no lo limpias, uh -huh. alguien va a descubrir que va a poder vender ese producto a un mejor precio, a, de mejor calidad, uh -huh. con lo cual la competencia te elimina. Entonces, o vos te cuidás o la competencia te elimina. ¿Qué tenés la competencia? A ver, ¿enfrente o adentro? Exacto. El que te elimina desde adentro también. ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en esa circunstancia, el propio sector privado genera los anticuerpos para que no haya corrupción, porque si no quiebran. Mm. En cambio, en el sector público eso no pasa. Mm. ¿Por qué? Porque el sector público se financia con una fuente coactiva de ingresos, es decir, impuestos, es decir, sea eficiente o no, digamos, los ingresos los va a tener de todas maneras. Entonces eso hace que no tenga ninguna penalización. Y asociado a eso después aparecen algunos problemas, ¿no? Ejemplo, si el Estado es muy grande, ¿sí? los que están dentro del Estado descubren que sí. pueden hacer negocios apretando al sector privado y le sacan guita. Y la contracara es que aparece el empresario, que es el tipo que... Dios, se llena de barreras para no competir y cazar en el zoológico, uh -huh. cosa que solamente es posible cuando está el Estado en el medio. O después aparecen otras conductas donde tipos que, ok, no se pudieron entongar con el Estado, pero los tienen que adornar para que no los moleste. ¿Todo decime, esto en qué eh, deriva? Eh, sí, decime. Deriva en una pérdida de eficiencia y de bienestar para todos que se reflejan en menores salarios reales y en productos de peor calidad a mayores precios. Uh -huh. Entonces. Lo que hay que tener en claro es que la corrupción es un elemento inherente a la existencia del Estado, porque después salen, "Ah, oh, deberían mirar el sector privado. ¿Sabes qué? Déjalo libre al sector privado va a ser como la corrupción va a ser mucho menor o en el fondo no va a existir", porque si existe, quiebran. O sea, dejalo libre sin relación con el Estado. Saca, Ahí está el problema. Claro, saca al Estado lo, lo mayor Posible. Es decir, uh -huh. reducir las, las tareas del Estado a lo mínimo e indispensable, porque si no, siempre da lugar a que haya corrupción. O controlado por el privado como corresponde. Porque es que tenés, es muy difícil. Es que si el Pero es que el problema es ah. que eh, en el sector público además tenés el monopolio de la fuerza. Entonces, todo uh -huh. ese tipo de cuestiones hacen que cuando vos le das esas características al Estado digamos, inherentemente alguien se va a dar cuenta que puede hacer negocios. La o sea, cosa es que noté, y eh, puntualmente con este gobierno, que muchos que eran convocados, eh, Javier, eh, te necesito para estar cargo en el Ministerio de Economía, pero mirá que acá vas a ganar mucho menos que lo que estás ganando en tu actividad privada, eh, no vas a tener que mostrarte con el auto que te están mostrando hoy, eh, los trajes, y bueno, fíjate porque va a ser... Y muchos dijeron, no, no me, no me sirve, no, entonces no. Cosa que antes era la vez que entraba al Estado. Qué bueno, me salvé. Entro a trabajar en el gobierno nacional, provincial, en un municipio de merda, donde sea, dice estoy salvado. Eh, yo noto que eso se ha revertido, cambió. Ya no, no entran a salvarse, ¿me entendés? Digo, no, yo me quedo en el privado, tengo mi auto, tengo no me cuentan las costillas, ¿viste? La cosa se terminó. Sí, igual, digamos, tengo, o sea, la sensación de que muchos de los que están en el sector público no podrían convalidar sus ingresos en el sector privado de ninguna manera porque son unos inútiles sí y en el sector privado no tendrían chance de existir no hablaba del inútil a ver, perdón, eh, ah, no, 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 claro. El tipo que está bien, que este gobierno convocó a los mejores. Sí, no, digamos... Dice, no, mirá, yo digo, no, conozco, tengo amigos, que no, han bueno... Hecho, no, sigo laburando donde estoy, porque mi vida no, no quiero bajar el nivel de vida, ¿no? No, tal no, cual, digamos, no, si hay gente que también eh, ha venido por el bronce. O sea, y, claro, hay, mm. y a mí me consta que hay gente muy talentosa mm -hmm. que forma parte del gobierno y que ha venido por el bronce. Mm -hmm. Pero te diría que desde mi punto de vista, eso son más que nada las excepciones. La regla me parece que son gente que tiene retribución, eh, remuneraciones que en el sector privado no, no podrían validarlas. ¿Y ¿Por qué están ahí? ¿Por compromisos? Uh, eh, bueno, no lo sé, digamos, o es sea, pero están ahí. Pero ese es el estado que coincido con vos, que hay que cuestionar. Sí, viste para no una bolsa de inútiles donde yo lo tengo que bancar no sí pero igual digamos el, el problema no, no, es... no estamos generalizando no 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 no, digo, no, no estamos generalizando no eso cosas, está claro, sí. pero digo yo tengo la sensación de que la gran mayoría no puede validar sus remuneraciones en el sector privado uh -huh. ese sería el primer punto y segundo punto digo hay que tener en cuenta que todo lo que hace el estado lo hace mal o sea difícilmente haga algo bien o sea vos es que friedman decía esto está en un libro que se llama libre para elegir que hay Cuatro formas de gastar. Uh -huh. Vos podés gastar tu dinero o el de otro y podés gastarlo uh -huh. en vos o en otros. Naturalmente, ¿cuál es la mejor forma de gastarlo? Es gastar tu dinero en vos mismo porque vos internalizás los costos y percibís los beneficios. Uh -huh. Entonces, digo, el que está haciendo costo-beneficio todo el tiempo sos vos y te ocupás de hacerlo bien. Ahora, por ejemplo, una forma de gastar mal, ¿cuál es? Y es gastar la tuya en otro. ¿Qué haces? Minimizas el costo cuando haces un regalo. Claro. Es decir, trata de quedar bien, claro. no digamos de, de, de que claro. el otro esté contento con lo que vos gastas. Y por otra parte, una forma de gastar muy mal, ¿cuál es? Y cuando vos gastás en vos, la de otro. O sea, ahí digamos, despilfarrazas es un uh -huh. desastre. Ahora, la peor combinación de todas, entonces, ¿cuál es? ¿Es gastar la de otros? en otros que es el estado del bienestar, es decir siempre funciona mal porque no tiene sentido digamos que lo hagan bien porque no lo pueden internalizar tampoco es decir no internalizan el costo no saben qué es lo que la gente y tenés quiere otra que es peor que todas estas que es el populismo bueno digamos ¿eh? no solo la gasto mal sino que la uso para el bien que yo persigo, decir, bueno, vení, así me voy, a, voy y sigo con el mismo gobierno, y, y sigo en la próxima. ¿Para qué eh, Graciela Cabeño está hablando en el en la Cámara? A ver, vamos, la diputada del Frente Renovador, a ver qué dice. Al diputado debido, ya que no lo hace por sí mismo, a disposición de la justicia, porque la otra cuestión la es que nosotros acá no estamos acusando, no estamos sobreseyendo. Lo que estamos haciendo es ponerlo a disposición del juez, que con todas las garantías de la Constitución lo está sometiendo al juicio. Así que, señor presidente, siguiendo la costumbre que nuestro bloque ha tenido desde un principio respecto a estos temas que hacen al control y a la transparencia, es que vamos a votar convencidos de que estamos haciendo lo correcto de que no existe ningún puenteo a ningún juez. El juez Rodríguez ha remitido a esta cámara todas las actuaciones conforme las instrucciones que recibió de la cámara, tal cual lo redactó, lo relató el diputado Brugue en este recinto. Así que algunas alegaciones que hacen los abogados defensores del diputado Debido lo hacen en función simplemente de su rol como abogados defensores. Y hay otra cosa también que quiero aclarar, señor presidente, que está vinculado al tema de querer utilizar el ámbito del Parlamento para su defensa y que está vinculado al pedido de licencia. Cuando a nosotros nos llegó la parte sumarial del pedido de desafuero, fue cuando seguramente los defensores aconsejaron el pedido de licencia, habida cuenta que, entre otras cosas, se mencionaba la presidencia de la Comisión de Energía y las influencias que como diputado nacional podía tener en las causas el diputado debido. Eso hace a su defensa, no hace... A la situación que nosotros debemos evaluar a la hora de desaforar. Nuestro bloque, señor presidente, va a acompañar el desafuero conforme a lo que nosotros, en nuestro leal saber y entender, entendemos que quiere expresar la Constitución cuando genera un tipo de fuero para los diputados que hacen pura y exclusivamente a las posibilidades de poder expresarse y actuar como diputados. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Alicia ...cuentas y se defienda. Vamos a votar el desafuero. ¿eh? En resumen, lo que ha dicho. Eh, Javier Milei está aquí con nosotros. Eh, Javier, contame. Se habla de reforma laboral, reforma impositiva. Sin esas reformas, ¿tiene futuro esta economía argentina? Eh, bueno, digo, claramente las reformas. Estructurales son tres que hay que a encarar, ver, ver. digamos, y está muy bien como hiciste vos la pregunta, porque de la tercera no habla nadie uh -huh. y es clave. Uh -huh. Las tres reformas son: primero, hay que hacer una reforma del Estado. Es decir, porque si no me están hablando de bajar el gasto público, quiere decir que no me van a bajar los impuestos. Y si no me bajan los impuestos, la reforma tributaria no sirve para nada. Desde el vamos, sí, ya. ¿Por qué? Porque la sociedad se divide en dos: entre los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos los impuestos y somos esclavos de esta corporación política, y los beneficiarios de los impuestos, sí, que en el fondo son una manga de parásitos que viven de los que creamos riqueza. Esa es la verdadera grieta. ¿eh? Esa es la gran Esa grieta. Es la grieta. Esa es la grieta: sí, es. es los que laburamos y sí, los parásitos. Sí. ¿Y sabes lo que pasa? Que los que van a hacer la reforma. Son los parásitos, son los que tienen además el monopolio de la fuerza. Con lo cual, yo digo, quiero escucharlos hablar de bajar el gasto público para que empiecen a bajar impuestos sí, en serio. Te, te, te hablan, a ver, para el año próximo recortar subsidios, por supuesto. Sí, claro, cambio, ¿no? siempre el sector privado, siempre... Ah. Todo lo que va, con, o sea, todo lo que es factible bajar es cuando va contra el bolsillo del sector privado, contra el que genera riqueza, uh -huh. nunca contra la mafia de la corporación política. Entonces, en tanto y en cuanto eso no cambie, este país no tiene futuro. Uh -huh. Digo, eso ese es lo primero que hay que ver para cuando se discute el tema de la reforma tributaria. A ver, ¿cuánto bajan los impuestos? ¿Cuánta plata le devolves al que crea riqueza o lo vas a seguir castigando uh -huh. teniendo que soportar esta manga de inútiles que no sirven para nada? Primer punto. Segundo punto, la reforma laboral. En ninguna parte del mundo se castiga al trabajador como se lo castiga en Argentina. Vos lo que tenés es que de cada 100 pesos que recibe el trabajador, al empleador le cuesta 167. Es decir, hay un sobrecosto para el empleador de 67%. Y además, pobre trabajador que recibe esos 100, cuando va a comprar las cosas, 50 se van en impuestos. Sí, señor. Es decir, que el 70% de lo que genera un trabajador. Se lo expropia el Estado. Pero, oíme, Javier, desde un auto hasta el litro de nafta, lo que sí. vos quieras. Exactamente. Eh, 50-60% de impuestos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? De que lo, de lo que genera el trabajador de sí. riqueza, el 70% se lo lleva al Estado. Es decir, estás en una situación de esclavo. Mm. Sos un esclavo, verdaderamente, para el que estás en blanco. Y la otra reforma, digamos que hay que hacerla sí o sí, es la reforma del sistema previsional. La irresponsable de la bipolar de Tolosa. ¿Quién sí. es? ¿Cómo? La, ¿Quién es? La que perdió ahora el domingo. Sí, sí digamos. Sí. La que perdió el domingo. Sí. Eh, la morocha. Sí. A ver, el tema es el siguiente. Cuando vos tenés una relación 2 a 1 entre los aportantes y los pasivos, el sistema está al borde de la quiebra. Sí. Cuando vos tomás la relación aportantes-pasivos en Argentina... Pero tomando los aportantes privados, esa relación está en torno a uno, un poquito arriba uh -huh. de uno. Es decir, el sistema está técnicamente quebrado y genera un déficit fiscal de tres puntos del PBI por año. Que Siempre en... fue así. No, no, no. No peor. No, no, no. Lo empeoró esta señora haciendo que se jubile gente que no hizo aportes. Que no aportó nunca. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. Vos lo que tenés es que el sistema está quebrado, genera este déficit y este déficit es creciente en el tiempo. Uh -huh. Con lo cual, si no lo arreglás, esto explota. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es explicitar, mire, esta es responsable, ah. ¿sí? digamos, la campeona del populismo hizo este desastre, ahora esta cuenta hay que pagarla. Y listo, y enfrentar los hechos. O sea, uh -huh. el gobierno tiene que explicitar, porque una de las Ahora, cosas. yo no sé si el sistema va a funcionar, aunque lo haga este gobierno, el que sea. El sistema de reparto no funcionó nunca, Javier. Bueno, de hecho, mirá qué interesante. A mí no me dejaron eh, probar la FJP. Yo quería uh -huh. la FJP. Bueno, me digo desde de... aquel momento que mirá me hicieron esto. optar. Es más, opté por la FJP y me la sacaron igual. Eso este... es lo que quiero oír. <laughs> Fíjate esto. Cuando se dio la opción. Para que te quedaras sí, o te fueras, sí. ganó por el 90% que la gente se quería quedar. Sí. Igual, digamos, el tuerto te lo afanó, te lo sacó. ¿Por qué? Porque era negocio político. Uh -huh. ¿Sí? Y no solo eso. Fíjate esto. Vos sabés que cuando se, se instaló, el primer eh, país que lo hizo fue Alemania, lo hizo uh -huh. Bismarck. Y mirá qué chorro, ¿no? Porque cuando lo hizo, digo, para que veas que estaba pensado con la intención de afanar a la gente. Uh -huh. La gente tenía una expectativa de vida de cuarenta y pico de años. Y la jubilación era de los 65. Claro, con lo cual claro. era obvio Llegan que. Llegan poco, te dicen. O nada. Claro, uh -huh. exacto. Lo que no contaron fue con el progreso tecnológico que hace que la gente viva más. Y acá se replicó el modelo y se saqueaban las cajas. Y entonces, digamos, habría que ir a ese origen. Pero fíjate esto: vos sabés que si hoy un trabajador uh -huh. con. mirá entrar en un sistema de capitalización al inicio, sí, ¿no? Sí. Vos sabés que el fondo noruego, sí, estamos hablando de, de los socialistas que usan la plata en el sistema capitalista, rinde 6% el fondo eh, capitalizable. Y además, si Argentina creciera al 3%, ¿sabés con cuánta plata llegaría un trabajador al final de su de, de, vida de trabajador, a los 65 años? Con solo los aportes de los traba, uh -huh. del trabajador de hoy, li, eh, mínimo sí 600 mil dólares y si consideras que también hay aportes por parte de, 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 de los empleadores ha, lo capitalizas te das el beneficio sí sí exacto etcétera, lo, etcétera, está sí, capitalizado ¿sí? sí con crecimiento uh -huh. y si tomás la parte que aporta la empresa uh -huh. sí tendrías 1.200.000 millón dólares Suponete que te dé un retorno del 5%, uh -huh. son 60.000 mil eh, dólares son discúlpame son eh, eh, sí el diez por ciento son ciento veinte mil son sesenta mil dólares al año o sea son cinco mil mensuales son noventa mil pesos por mes vos conoces que el, el, sí. el trabajador eh, tenga esa jubilación yo recuerdo siempre en estos últimos años que te decían a los, a los abuelos no a mis viejos les decía jubilado. con la tarjeta argenta pueden comprar motos ¿Y mi viejo para qué quería una moto? ¿Para qué quiere una ¿Se moto? La compra? Bueno, o sea, ¿de reparto a repartir a quién? Aparte es mi plata, la tuya, la nuestra, claro. que estamos hoy aportando, señora, para usted que es jubilada. No es que lo, se guardó la platita que usted aportó y ahora. No, no. La plata que generamos nosotros era que usted debe cobrar como corresponde. El reparto. Contame lo siguiente, este, Javier. No, pero fíjate el tamaño de la estafa, ¿no? no, ¿no? Porque no, pero ese, el trabajador estaría re recibiendo 90 mil y decime cuáles son las jubilación de no, ahora. es un desastre. Eh, entre la reparación histórica y no sé qué. Bueno, eso eh, es otro gran error de, eh, del socialista prat Guy, que, digamos. Eh, con tal de hacer populismo cool, ¿sí? Entregó algo que verdaderamente generó un buraco fiscal enorme, un, una irresponsabilidad total. No sé total. si se va a pagar todo. Acá vienen abogados especialistas en el tema y, y lo ven complicado. Javier, ¿cuántos representantes eh, existen hoy en el Congreso, por ejemplo, o en la política argentina liberales? Ninguno. Es un problema, ¿por qué? ¿Qué pasa? No 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 hay, porque mira que conozco unos cuantos. Bueno, yo creo que. Hay, yo sé que no quieren mm, el Estado, es más, algunos amigos míos dicen: Donde yo tengo un amigo que entró en el Estado, dejó de ser mi amigo. Pero, bueno, bueno, pero de alguna manera tenés que entrar como para eh, cambiar esto, porque es sentido común todo lo que vos planteás. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Primero, que está muy eh, estigmatizado ser liberal uh -huh. en Argentina. Uh -huh. Obviamente, la izquierda en eso de crear falacias del hombre de paja es especialista, bueno, pero no en crear puede mentiras. dejar que ellos marquen la agenda. Bueno, está bien, digamos, pero al algunos eh, liberales, o sea, en lugar de ir y dar la batalla, ah. tíos, se quedan encerrados en sus claro. círculos mm. eh, con discusiones, o sea, mm. eh, para mí estériles. Mm. De hecho, hay gente del... del con liber... Facebook solo no hacemos nada. Claro, eh. del liberalismo que cuestiona ah. mucho mi paso por los medios. Y, y bueno, ok, entonces seguí entregándole claro, espacio sí, al otro. Sí. Me parece que esa hay una parte que tiene que ver con eso. Hay una parte que tiene que ver con que muchos de nosotros sentimos fuerte repulsión por el estado entonces vos fíjate esto ahora el tema es qué tenés vos conceptualmente porque a mí por ejemplo me han dicho a mí no me gustan los extremos me entendés pero por ejemplo fíjate Siente muy al extremo liberal y que todo no 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 pero por lo menos dame la opción y bueno yo te pongo ahí pero para bueno que... a ver vamos a un caso sí, concreto dale. digamos a mí me dicen bueno vos serías presidente del banco central uh -huh. y yo te contesto y te digo sí solo sí soy el último. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hago la reforma financiera y después lo llamo a Bombita Rodríguez y que lo haga desaparecer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás cuánto era el Banco Central, no es una institución que es previa a que exista el país, es de 1935, o sea que el país existía antes. Sí. Vos sabés que la inflación previa a que exista el Banco Central fue del 3%. Los 10 primeros años del Banco Central, que era mixto, uh -huh. fue 6%. Y después cuando se nacionalizó, se hizo nacional y popular en el 46, la inflación promedio es del 150%. Y si vos le sacas el periodo de la convertibilidad, que básicamente no había banco central, es 170%. Entonces la pregunta es... ¿A quién ha servido el Banco Central? ¿O acaso el impuesto inflacionario no es algo que te afanan los políticos sin pasarlo por el Congreso? Cuando está quien te compara la Reserva Federal con un Banco Central. ¿Está bien dicho? Bueno, la Reserva, la Reserva Federal, Federal es el, es el Banco central, central de los Estados Unidos sí. y es un Banco Central que justamente una de las partes del, del, la del, de la reserva federal es privada, ah, o sea no es bueno, todo público. Es distinto entonces. Exactamente es distinto. Ah, es distinto. Es pero distinto. de vuelta, pero a lo que voy es, vos podés vivir sin banco central. Ejemplo, Hong Kong no tiene banco central. Uh -huh. Los billetes de Hong Kong tienen el símbolo de y es una caja de conversión y te Punto, lo, te lo con lo cual vos podés vivir sin banco central. Uh -huh. Y eso por qué es importante, porque el impuesto inflacionario es una forma por la cual los políticos te roban, sí. Porque la inflación es un impuesto, que además es el impuesto a los pobres, ¿sí? Y no pasa por el Congreso, donde se supone que los impuestos se deberían aprobar en el Congreso. Eh, ya tengo que ir a la tana, me recontrapasé. Eh, ¿Vos crees que esta sociedad argentina culturalmente puede vivir en un ámbito liberal? Mira, o hay, llevaría años. Eh, hay que tener, o sea, la gente no está acostumbrada a la libertad y le tiene miedo a la libertad. Mm. Pero, a ver, esto es como, digamos, igual que el alcohol. Requiere ah, mucho más compromiso. Tenés que ser ordenado. No, politico, no, no, claro. Laburar, te, te, te tenés que hacer cargo de los de costos de tus decisiones. Exacto. Pero fíjate esto cuando se quiso prohibir el alcohol, que estaba la ley el seca, ah. para el capón y todo, era un baño de sangre, era un despelote de novela, mm. no, porque la gente no tiene que tomar. ¿Y sabe qué? Al final después la gente aprendió a tomar, que si se tomaba demasiado se ponía en pedo, generaba mm. Sí. quilombo, le costaba, tenía sí. costo que pagar. Bueno, digamos, esto es igual. Ahora, digo, vos no podés aprender a ser libre si te tienen todo el día enjaulado bajo la jaula del Estado. Vos estuviste siempre enjaulado, un canario, lo tenés siempre enjaulado, soltalos, estrella contra la pared. Exactamente. No Gracias, Javier. Pero su naturaleza es volar. Pero su naturaleza es volar. Sí, sí. Y no bajito, sino alto. Exactamente. <laughs> Gracias, eh. Gracias Javier, a vos, Miren. Eduardo. El locutorio, el locutorio. Conexión directa a la información.